Estem en, a un col·le amb història, amb un present que, que és cert que, que és prou mogudet en aquests moments, però és un moviment d'il·lusió de començar una nova etapa. I estem també en un col·le amb molt de futur. Un futur com el que desprèn el lloc des del que farem avui el programa és una aula d'infantil que no té res a amb les aules amb les que el Servidor eh, es va formar ja fa molts anys. Així en concret s'aplica també, per exemple, la metodologia del sistema anomenat Montessori. Hi ha molts instruments sensorials, és un espai per a aprendre, per a formar persones. És també una fàbrica de somnis i tant de bo. Tots aquests xiquets els que avui, amb la nostra presència, els hem rebolicat un poc el, el seu dia, també els professors, no? No deixen mai de, de somiar conforme vagin fent-se grans. De moment, els alumnes d'infantil que ocupen habitualment esta aula, xiquets i xiquetes d'entre 3-4 anys, han de fer la seva becadeta habitual, que coincidís més o menys a aquestes hores, en un altre lloc. Hem quedat amb 24 persones espero que vinguin totes, per a parlar de la nova etapa que comença així en les Colines School, un col·le bilingüe amb batxillerat dual, amb moltes eines i també, com dic, amb molta il·lusió. Així, entre aquestes aules, hi ha molts records i per això serà inevitable parlar avui d'història, però parlarem sobretot, com dic, de, de futur, de sistemes educatius i d'una proposta que almenys ens la presenten de, de manera molt innovadora. I és un dia, evidentment, important així, al Col·legi de les Colines. És un dia, sobretot, on respira il·lusió. Il·lusió perquè, per, crec que per primera vegada en la història s'està fent un programa en directe de la ràdio i també per a la televisió, però també il·lusió per tot el que està passant en aquests mesos així, al Col·le de les Colines. En primer lloc, vull donar-li les gràcies a la nostra anfitriona, és la directora de les Colines School, Mònica Balaguer. Hola, bona bueno, tarda, Mònica. Hola, buenas tardes. Mònica, que també és docent així, en el, en el el col·legi és també exalumna i és la que també volem que que ens ajude a situar el moment actual de del cole. Abans que res, este cole, Las Colinas School, quan va néixer i i i per què va néixer? Bueno, en primer lloc, permíteme dar-vos les gràcies per venir a visitar-nos al col·legi i per a nosaltres és un plaer todo tot despliegue Eh, estem encantades de que estigueu aquí amb nosaltres. Y contestando a, a tu pregunta, pues bueno, el colegio eh, se, se fundó hace más de 55 años por dos maestras, la Señorita Lolín y la Señorita Concha, y ellas que son em las fundadoras y, y les que van a hacer posible este proyecto. Sí, educativo, sí, sí, ¿no? sí. Ellas empezaron eh, siendo una guardería y poco a poco fueron ampliando hasta tener todas las etapas educativas que tenemos en estos momentos, desde infantil hasta bachillerato. i uh -huh. eh, les fundadores eh, recentment han faltat, no? Sí, eh, eh, mi tia, la senyorita Concha, falleció ahora, va a hacer, va a un año, y, y bueno, pues para ellas eh, su vida era el colegio, su sueño era que el colegio siguiera una vez ellas ya no estuvieran aquí, y que mejor que, que los profesores estemos al cargo de, de continuar con su proyecto y con su y con el trabajo y el esfuerzo de toda su vida. O sea, aquí és el primer titular que ja deixem clar, eh, hi ha un canvi generacional, però evidentment el projecte continua i així és on eh, entra en acció la nostra següent convidada, Rosma Jaue. Hola, bona vesprada, jo, Rosma. Hola. Eh, Rosma també és professora en el, en el cole de les Colinas, és també exalumna Y, y es una de tantos profesores de los que ahora mateis este Utrebaján para formar a un equipo que, que, que garantizca la continuidad de, de las colinas. ¿no? Efectivamente, cuando a nosotros nos comunican pues, que, que esa transición es necesaria, por eso, porque ya la sienta Concha y la Santa Lolín ya no estaban, eh, no nos lo pensamos. O sea, lo teníamos clarísimo que había que continuar, que ya en los últimos... Tiempos habíamos estado un poco funcionando, nos habían dejado ya tomar un poco las riendas. Pues era continuar con eso y lo teníamos todo, teníamos el proyecto, teníamos las ganas, la ilusión y sobre todo tenemos a nuestros alumnos que al final son pues lo que le da valor a nuestro cole. Con lo cual ahí estamos. Rosma con molta de la gente que pasará Whiper así pero el programa y molta de la gente que forma parte de, de, de las Colinas School. Eh, ¿Cuántos deportes así? Yo llevo 27 años. Primer como alumna. Bueno, no, como alumna llevo toda eso la, es la vida. Que me o dir, sea, porque eso eh, ya es como una segunda casa, pero, pero sí, amor es que esté sí, o así. Sí, porque yo entré con dos años en el cole como alumna, eh, me fui los años de universidad y al poco de acabar la universidad me llamó la Santa Concha y entré como profesora, con lo cual, sí, mis alumnos me dicen que sí, de verdad, que cómo lo he hecho. que si estava loca, però no, jo feliç perquè efectivament és mi casa. Ja sabem lo que és Les Colines, ho sabem per la, per la seva història, eh, com serà Les Colines School Futur en aquest projecte que esteu treballant ara? Pues bueno, nuestro proyecto es un proyecto muy potente, muy potente que lo que busca, aparte de buscar una excelencia académica en nuestros alumnos, lo que busca es que cuando salgan del cole, cuando acaben bachillerato, se vayan a la universidad o no, cuando salgan al mundo, sean personas muy preparadas. Académicamente fundamental, porque tienen que continuar formándose, tienen que continuar con sus estudios, tienen que pasar unas pruebas de acceso a la universidad. Pero bueno, eso llevamos muchos años trabajándolo y creemos que lo tenemos muy conseguido. Pero luego lo que sí que estamos trabajando mucho en los últimos años es en su formación como personas. O sea, que, que cuando salgan de aquí la, la, la educación haya sido una educación integral, que sean. Pues bueno, los, los líderes del futuro, personas que sean emprendedoras, que sean empáticas, que, que sepan manejarse, eh, sea el reto que se le plantee una vez fuera, pero que vamos, que, que estén preparados para todo. En definitiva, como comentaba yo al principio, que, que no posen barreras a sus ovnis, ¿no? Tal cual, tal cual. Mónica, eh, era el somni, ¿no? de los fundadores, eh, el que está pasando a la sí. Sí, ellas eh, siempre se han dedicado en, en cuerpo y alma al colegio y a, a los alumnos y siempre se ha buscado un el, no solo la, la excelencia académica, el que tengan, el que adquieran conocimientos, sino la formación como persona. O sea, lo que comentaba Rosma de, de saber ser, saber estar y es fundamental para para nuestro col·legi i nostra idea de futur. Ja mm -hmm. per últim, eh Rosma, eh ara mateix estem en un procés de d'estar de acabant un curs, eh també paral·lelament crec que ja ha començat evidentment l'admissió per a futurs cursos i això. En quin moment de transició estem ara mateix en lo que afecta a, al col·legi les colines i mm -hmm. en esa transició interna que està produint en la gestió? Eh, lo que és la transició en la gestió no afecta para nada lo que és el funcionament del cole o sea, el o sea, col·legi funciona absolutament normal, que ningús que nada nada, nada. Da igual, eh, nosotros ya hemos lanzado las renovaciones y nuestros alumnos han renovado, con lo cual esa parte ya la tenemos y ahora están entrando matrículas nuevas porque nosotros no tenemos un periodo de admisión, estamos la admisión está abierta todo sí. el año y ya han empezado a entrar eh, matrículas para el año que viene, con lo cual todo continúa con total normalidad. O sea, que Deportes Capafara todo continúa exactamente igual Mónica Balaguer, Rosma Llaue, muchísimas gracias. No, gracias Gracias a, a vosotros En este programa especial Hoy por hoy Gandia, també programa des de Telesafor, a motiu de la nostra visita al col·legi Las Colinas de de Gandia, el col·legi que que tots que són de de Gandia i de la Safor, pues que sabran ubicar només i ir de Gandia en direcció cap al Real de Gandia, de fet estem en terme del Real de Gandia, pues dal de la montanyeta, Las Colinas School, un col·legi que que té molta història i que té també un un present eh, interessant en esta transició que vos contàvem fa uns minuts. En la següent taula volíem precisament rescatar la història, la història de, de moments inoblidables, moments que s'han viscut així en aquestes, en aquestes aules i per això pues, eh, he convidat a, a persones com Marta Chova. Hola, Marta. Hola, buenas tardes. Marta, tu eres exalumna. Sí. I en l'actualitat tens a, així en el col·le, no? Sí, jo eh, empecé en el col·legi pràcticament des que tengo uso de razón recuerdo estar aquí en el colegio, con buenísimos recuerdos de toda mi infancia. Y luego tengo tres hijas que también han venido, de hecho la, la mayor ya está en la universidad y tengo otras dos, una que está en segunda de bachiller. Y la otra que está en tercero de la, de la ESO. Es protagonista de esta tabla, pues tienen todos los matices y características que Marta. Por ejemplo, hola Julio Marín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, en el Teucas exactamente igual, ¿no? Eh, yo, yo vine a las, a, las, a, las, a, las, a las colinas como alumno y después de eso me fui, me fui al extranjero y acabo de. De volver y, tengo, y tengo dos niñas, una de un año y medio y una de cuatro años y medio, que están las dos viniendo a las colinas. También están los altos Carlos Marguín. Hola, Carlos. Buenas noches, Prada. Hola, ¿qué tal? ¿El, el teu quién es? Yo, tengo, yo soy alumno como, como mi hermano eh, y, no, y nosotros llegamos aquí en el año 2001, que somos de Murcia, y yo solo estuve en el colegio durante tres años. Y, bueno, luego tengo a mi hijo que tiene dos años. O sea, que también sigues vinculado, ¿no?, con, sí, el, sí, sí. con el cole. <laughs> sí. Y Lara Volta. Hola, Lara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Lara, tu caso también es exactamente el mismo, ¿no? Sí, yo soy del Real, yo empecé aquí en maternal, lo que es infantil, y cursé hasta COU. Y hoy en día mi hijo está en tercero de la ESO. A mí me sorprende cuántos eh, papás y mamás, exalumnos, ahora tienen a, a, a sus hijos, hijas, aquí como, como alumnos. ¿Qué me explica? ¿Por qué Isa y se llegan que que tenido por ejemplo eh, Marta ya te tres. bueno pues porque al final valoras un poco cuando decides traer a tus hijos darles una educación básicamente te basas en lo que tú has recibido los valores y todos los valores que incul se inculcan en este colegio i la disciplina. Y bueno, pues cuando me planteé qué es lo que quería para mis hijas, pues como mínimo lo mismo que, que he recibido yo. Uh -huh. eh, Julio, has estat en l'estranger, has tornat. Eh, al final també imagine que, que la teva etapa formativa així te va servir precisament per, a, per a haver de, de buscar-te la vida allà on isqueren les oportunitats, no? Claro, yo me fui a, a vivir a Estados Unidos justo al salir de la universidad y estuve allí durante 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 10 años y formé mi familia allí, mi mujer es de, es de Estados Unidos, mis hijas nacieron allí y cuando, cuando nos planteamos venir aquí, pues lo cierto es que no, que no tuvimos ninguna duda de que este era el, 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 el colegio al que queríamos que, que cuando queríamos que Cuando tú era, estabas como alumno aquí en, en, las, en las colinas, ya, ¿ya estaba en funcionamiento el, el bachillerato dual? Eh, no, no, todo eso fue pues, un, un pequeño regalo que recibí después. Eso es lo que te iba a decir, porque y imagino que ahora que... por tu experiencia lo valorarás mucho más todavía. Claro, el, el colegio. Acer, para, acércate un poquito al micrófono Perdona. Para mi, para mi experiencia concreta fue mucho mejor incluso, porque yo cuando, cuando vine, claro, íbamos, íbamos buscando un sitio en el que en el que las niñas, en el que mis hijas pudieran, pudieran hablar tanto en español como en inglés, y, y, y esto fue pues como, como uh -huh. perfecto. Como, como, como te digo, no. No tuvimos ninguna duda de que este era el sitio, el sitio de Carlos, eh, explícame cómo combinas Murcia, Gandía, Las Colinas. No, a ver, nosotros somos de Murcia, pero vivimos aquí desde el año 2001, o sea que, que uh -huh. estamos ya aquí desde hace mucho tiempo, pero pero sí, bueno, cuando llegamos no sabíamos, no conocíamos nada de Gandía, entonces eh, entre preguntar y cuando vinimos aquí y vimos cómo funcionaba el colegio, para nosotros fue, nos encajó muy bien y por eso hemos repetido ahora con nuestros hijos y, y estamos muy contentos mm. y Lara como es del Real pues evidentemente ella sí que es un más presente el, el Cole en las en las colinas no en el en el Real eh, quin sentimiento ya el Coles ¿Veis el Real de Gandía Ahora, el, el a ver el, el sentimiento que hay en Acércate el Real un poquito, que... al final es un colegio que está en el término del Real y pues es como algo que forma parte del pueblo yo por ejemplo tanto yo como mi hermana y bueno y muchísima gente del Real ha venido a las colinas eh, también cuando nosotros nuestros nuestros hijos tuvieron edad de venir al colegio no tuvimos ninguna duda o sea yo aquí tengo los mejores recuerdos de mi infancia y de mi adolescencia y obviamente pues al lado de casa o sea que yo cuando Tuve edad de traer a mi hijo, no tuve ninguna duda. Tienes 40 segundos nomás. Eh, ¿Quién me contó una anécdota de cuando eres alumnes De estas que no se obligan nunca. Pues mira, nosotros, por ejemplo, entre primos y hermanos, llegamos a ser 11 personas que veníamos. Y veníamos en una furgoneta especial que nos llamaban el Chobabus. Y nos era curioso llegábamos y nos empezaban a contar. El resto de los alumnos nos contaban a ver si veníamos todos cada día. Y eso, bueno, pues, pues lo recordamos como algo muy... muy Historias y anécdotas que se han estado recordando estos días precisamente, preparando este programa, pero el que van a pasar muchos más mes protagonistas, Marta, Julio, Carlos, Lara, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. En el Colegio Las Colinas, en Las Colinas School, programa especial Wii hoy, hoy por hoy. I en esta taula que a continuació vaig a presentar eh, anem a parlar ja de, de projectes educatius. Per exemple, com es prepara eh, l'educació infantil així en este, en este col·le de, de les Colines, quina és l'oferta que hi ha. Tenim amb nosaltres a, a Carolina Carretero. Hola, Carolina, bona esperada. Hola, eh, tu eres la coordinadora de, de la guia Montessori, no? perquè este és es el sistema que teniu així, també aplicat. Sí, hace seis años eh, implementamos eh, la metodología Montessori en infantil. Pensábamos que era eh, lo idóneo y lo mejor para nuestro alumnado. Eh, bueno, porque la filosofía es eh maravillosa y nos daba muchas possibilitats para poder aprendre con ells i guiar-los cada dia en seu creciment. De fet, este programa estem fent-lo des d'una aula d'infantil i estem rodejats de sensorials. Clase, sí. Eh, i és un eh, és un lloc que que només estar així ja ja inspira i imagina que això també influeix molt en els alumnes. Nacho Peris, hola, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Nacho és mestre d'infantil també, eh el els alumnes no tenen aquesta sensació, evidentment són criatures de 3-4 anys que venen així amb tot per aprendre, però quan ten, crees aquest entorn com el que tenim així avui fent aquest programa, això ja anem guanyant un a zero no? des del primer moment. A <laughs> mi, <me> nosaltres <laughs> estem molt contents de que vinguin així i veure que, que tots els dies el en un abraç, una sonrisa, és perquè estan fent les coses bé. Eh, això, eh, Carolina o Nacho, me dona igual qui, qui dels dos me, me, respon, eh, ja decida quan, eh, quan li dius als pares abans de que, que vinguin a matricular-se que, 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 que el, el sistema Montessori està present així, eh, ja, ja és un punt a favor? Eh, és una, una, una cosa que venen buscant pares exclusivament també perquè els agrada aquest sistema? Quiero que, a ver, la pedagogia de Montessori és com la gran conocida desconocida, és a dir, se la conoce mucho, però... Eh, Es cierto que hay muchísimas cosas de ellas que no se sabe y tienes que ir explicando. Es muy atractiva, es verdad, porque se conoce mucho y es muy famosa. Pero luego hay que ir desgranando un poquito y aprendiendo de ella. Entonces, sí que a los papás, cuando vienen y te preguntan, les informas y, y todas las dudas que tienen les, les ayudas, claro. Bueno, pues como has dicho, papás, vas a preguntarle a papás que también se acompañen así. Javi Pérez, hola, buena tardes Hola, buenas tardes. Eh, ¿Tú eres padre de. ¿Tienes un alumno así? ¿Un chiquet chiquita Sí, un nené. Un nené. Y está ahora matéis en King curso? Eh... En la clase de Carol. En la clase de Carol. Y sí. bueno, ¿y el chiquet cuando arriba a casa qué? Eh, pues nada, la verdad es que yo creo que la mayor prueba del de buen trabajo que hacen aquí es la evolución que le ves al nene día a día y sobre todo la alegría con la que viene cada día al colegio. O sea, el nene tiene ganas de venir al colegio, es, es ver a su profesora Carol y se sí. olvida del mundo. ¿Desde cuándo tiene Carol el sistema más de cuán? Hace seis años, o sí sea, ¿Y tú vas a ser profesor también, Javier? Sí, en las colinas. Sí, tuve ¿no? la suerte de, de formar parte del equipo docente el curso pasado durante sí. un breve espacio de tiempo y esto para mí ha sido una gran ventaja porque he podido ver cómo trabajan desde dentro, o sea, cómo se dejan la piel día a día, cómo, o sea, la sensación como docente cuando entras aquí a formar parte del uh -huh. equipo es de abrumadora, porque dices, va a costar dar la talla aquí. Eh, a mí me el ilusión que en esta tabla ya quieran pares también, pero que si sientes de manar alguna cosa, pues aprofitemos, ya que tenemos la par de la empresa y la par docente, pues poseemos pares que son en definitiva los usuarios. Y así tenemos también a nosotros a Verónica Domingo. Hola, Verón Hola, muy buena. Eh, tú eres mare también de, sí. de un chiquito o chiqueta. De, un, de una chiqueta. Una chiqueta. ¿Y qué, qué está? ¿En primer? ¿En segundo? infantil? El primero de infantil eh, tiene cuatro años. O sigui, sea, que, que has començat en guany en el curs i, i què, quan arriba a casa... Has què? començar l'any passat. Ah, vas començar l'any passat, és sí. el segon curs, no? Sí, eh, jo crec que estem en una època en què els pares estem, estan més actualitzats i jo sí que coneixia la metodologia Montessori. Sí. El que passa que eh, abans, quan era un bebè, pues, jo vivia en una altra eh, ciutat i eh, buscava un col·legi que el primer tinguera Montessori, que sí. no era fàcil d'encontrar, de, de i segons el tema de l'anglès, que era per a mi molt, molt important. I eh, ja, eh, després ho parlarem, però també en infantil ja, ja comença a introduir-se eh, el projecte d'anglès. De, de fet, eh, eh, Nacho, tu eres precisament un poc el responsable no?, d'esta part. Ací. Sí, bueno, eh, així li donem molta importància a l'anglès perquè al final obre moltes oportunitats als xiquets en un futur. I nosaltres introduïm, bueno, jo personalment he estat Eh, treballant en un col·le Montessori en l'estranger durant uh -huh. molt de temps i fa cinc anys vaig vindre i entonces vaig tenir l'oportunitat d'aprendre de... programes diferents com Dinky Dance, Swai Dance, també fem yoga kids i entonces eh, ho apliquem en les aules i i deien que els xiquets pues, estan aprenent i damunt eh, eh, es divertixen, que és lo important. Mm -hmm. Els pares moltes vegades caiguem en la, en la tentació de, de, de comparar-nos amb els nostres sistemes educatius. Evidentment, això no té absolutament res a veure amb l'educació que reberem eh, nosaltres, indistintament de l'edat que, que, que tinguem cadascú, però el que sí que està clar és que encara que donen la sensació de que així venen només a jugar o a passar el temps, així s'està aprenent i s'està ja sembrant, no? Claro, es que desde que son muy pequeñitos, a ver, es que no es que nosotros les enseñemos, es que ellos ya tienen la capacidad innata de aprender, eso lo tenemos todos, todos podemos hablar, todos podemos caminar, todos podemos... Nosotros lo que hacemos con, este, con esta pedagogía es eh, disponemos de un ambiente que está preparado para ellos, para lo que necesitan, cada uno con sus cualidades, cada uno de manera individual, porque yo no sé como tú y no aprendo como tú, por lo tanto cada uno de ellos necesita una serie de, de recursos. Diferentes. Y eso es lo que se intenta, ¿no? Que cada uno vaya aprendiendo y vaya creciendo y nosotros les vayamos acompañando según sus necesidades. Pero Javi, en 30 segundos, ¿alguna cosa que vos echas sorpresa vos tres fis que, que han arribado a casa y dices, mira? Bueno, mi nene que está empezando a decir palabras, la verdad es que no diría cada semana, diría cada día me sorprende con algo nuevo que realmente sabemos que aquí no, o sea, que en casa no, no ha aprendido, o sea... Son cosas que es, que es una evolución constante. Y, y claro, estar en una edad que te sorprende todos los días, pero aquí esa evolución se potencia mucho. Pero tú tanques. Sí, eh, pues en mi caso añadiría lo que ha dicho Carolina, el tema de que potencian las, las áreas eh, donde ellos más eh, disfrutan, pero también donde a lo mejor más pueden destacar el día de mañana. En mi hija yo a veces veo cosas que la veo demasiado avanzada para... Para la que tiene de, en cuanto a lógica, matemática, entonces, eso eh, aquí en el cole eh, lo, aprove lo aprovechan y, y lo potencian. Carolina, Nacho, Javier, eh, Verónica, muchísimas gracias. A ti, a ti. gracias. A ti. si estem rodejats de, de, de molta gent, d'exalumnes, de, d'alumnes en l'actualitat, de professors, de professores i també amb els nostres companys tècnics, eh, un gran desplegament el que hem fet avui en Ràdio Gandia i en Telesafor per a, per a estar vivint aquesta jornada especial, aquest programa especial des d'ací, de, sí, des de les Colines School. Estem en una aula d'infantil, encara que la temàtica que anem a abordar a continuació ja és per a alumnes un poquet més, més majorets. Anem a parlar de, del batxillerat que, que s'aplica s'explica en aquest centre acadèmic, un batxillerat que és dual i per això el primer que anem a fer és tractar d'entendre de, de què vol dir batxillerat dual. Tenim amb nosaltres a Pilar Guzmán, que és la coordinadora de batxillerat dual. Hola, Pilar, buenas tardes. Buenas Acerca't un poquito al micro, por favor. Eh, què, què significa batxillerat dual? Sí. El bachillerato dual es un programa que tenemos internacional eh, mediante el cual nuestros alumnos consiguen eh, una doble titulación. Cuando terminen eh, su bachillerato acorde al currículo español, tendrán el currículo español más el bachillerato americano. O sea, se, se van a Estados Unidos y ya tienen el título de bachillerato es. homologado. No necesitan irse, sino que desde aquí, desde nuestras instalaciones, eh, con un trabajo semanal y unas entregas todos los domingos de los trabajos, mm. van. Eh, cumpliendo los créditos de las asignaturas americanas de las que carece nuestro currículo español. Entonces luego se lo compatibilizan, se lo convalidan, perdón, y entonces obtienen los dos títulos: el uh -huh. título español y el título americano. Y eso les da acceso a la universidad americana también. Y, y, si y cómo se hace el milagro de los panes y los peces, es decir, cómo hacemos dos títulos al mismo tiempo? Eh, pues eh, primero, eh, eh, bueno, con alumnos responsables que van madurando también en el proceso y que eh, mediante eh, una serie de horas eh, lunes y miércoles nosotros aquí al mediodía pues nuestros alumnos de una a tres eh, tienen a su disposición nuestra aula de informática eh, tienen a su disposición el profesorado americano con el que trabajan online y yo para asistirles en lo que buenamente puedan y ellos van cursando esas asignaturas o sea que ellos tienen también un tutor o tutora en, en Estados en Unidos Estados Unidos eh, los últimos años han estado basados en Florida pero eso puede ir variando porque eh, nos coordinamos con una entidad que se llama Colegia que ofrece es líder en, en formación online y que ofrece este programa en todo el mundo uh -huh. eh, y entonces pues nos acogimos a él porque nos parecía un plus que podíamos dar a nuestros a nuestros alumnos susana orch hola buenas tardes buena, buena buenas esperada. tardes. Eh, ac acércate un poquito al micro por favor eh, susana tú eres alumna no de sí. en qué curso estás ahora en cuarto de la ESO en cuarto de la ESO o sea que todavía ni siquiera has comenzado el bachillerato pero ya estás exacto. de alguna forma haciendo asignaturas que, que te servirán para ese bachillerato dual exacto y cómo bien? lo llevas pues muy bien, porque estoy aprendiendo muchísimo que también me sirve para el bachillerato que daré aquí con el currículum español. Por ejemplo, el año pasado di una especie de economía en inglés uh -huh. y todo eso pues lo aplico este año y claro doy las clases aquí con Pilar y, y lo que dice me suena que eso ya pues, me hace mucho camino. Y luego en inglés también porque aprendo a redactar y gracias a la profesora que tengo allí que se llama Tiffany, sí, sí. pues eh, hablo con ella en las reuniones que hacemos y con el resto de alumnos. El otro día estuve con italianos y franceses, entonces claro, en español no puedo hablarles. Claro, ¿tú qué edad tienes ahora, Susana? Dieciséis. Dieciséis 16. 16 años y con dieciséis años, pues ya tienes unas habilidades lingüísticas y, y de mundo, ¿no? Que, que que son, imagino, hasta incluso diferentes a lo mejor a amigas, amigos de tu misma edad de otros centros académicos donde no sé de este sistema. Claro. Marc Alonso, hola, buenas tardes, buenas para Hola, eh, Marc, eh, en tu caso, ¿en qué curso estás? Estoy en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO, pero eh, también estás preparándote para este bachillerato dual y, sí. y cómo lo llevas. Bien, bien, al final, teniendo esas dos horas libres de las que ya ha comentado Pilar, los lunes y los miércoles, no se hace muy pesado, es más, se hace liviano. Y como ha dicho Susana, son varias asignaturas que puedes aplicar en tu día a día. También favorece bastante la comunicación, eh, ya no solo con los alumnos de las live sessions, que son los tipos de reuniones online que hacemos, sí. sino que también te ayuda a comunicarte con tu profesor de Estados Unidos. Y con tu tutor del centro. Sí, una pregunta que me gustaría haceros tanto a ti, Marco, como, como a Susana. Oye, ¿podéis hacer vida normal? Una vida normal de un chaval, una chavala de 16, 17 años. ¿Por sí. Porque, claro, si estamos haciendo dos, dos bachilleratos, no sé si os da tiempo para jugar a fútbol, a baloncesto, salir a correr, salir con los amigos. ¿Cómo lo lleváis? Claro, da tiempo a todo. Porque... Acércate, acércate al micro. Da tiempo a todo, porque claro, tú haces el bachillerato español realmente. Lo único que agregas, pues. Dos asignaturas, depende de cuánto tiempo quieras tardar en hacer el dual. Y nada, son entregas de tareas que haces una a la semana, que se entregan los domingos. Entonces, nada, eh, si no eres muy responsable, el domingo te aplicas y ya está. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí en las colinas? Eh, eh, yo eh, dos Susana? años. ¿Dos años? Sí. O sea, que llegaste ya, te tuviste que poner inmediatamente con el tema, ¿no? Para, sí. para poder hacer este bachillerato. Claro. ¿Y en tu caso, Mark? Pues yo llevo aquí desde los tres años uh -huh. y entre este año y el año pasado me promocionaron de curso, pasé de tercero a cuarto de la ESO y la verdad es que no, no me ha supuesto ningún tipo de inconveniente a la hora de hacer el dual. A mí es que me han dicho que tú vas sobrado. Bueno... <laughs> eh... Explícalo, Pilar, explícalo muy rápidamente. ¿qué? ¿Cuál es el caso de, de Mark? Porque también se produce y eso también habla bien de la adaptabilidad que puede haber en el centro ante casos como por ejemplo de Mark. Sí, bueno, pues eh, lo que intentamos en el colegio y creo que lo conseguimos muy ampliamente es adaptarnos al perfil del alumno. Igual que puede haber alumnos que tengan alguna dificultad de aprendizaje y eso también lo tenemos en cuenta, pues para alumnos brillantes como es el caso de Marc, pues también eh, se ha hecho una adaptación curricular y, y ha podido… Promocionársele y entonces, pues ha pasado eh, ha pasado de curso, eh, aunque tiene un año menos que sus compañeros. Y, y bueno, pues gestiona muy bien eso junto con el dual que ahora en vez de hacerlo en cuatro años lo va a hacer en tres, pero tiene un rendimiento excelente. Pilar Guzmán, Susana Orch, Marc Alonso, muchísimas gracias por venir a contarnos vuestra, vuestra experiencia y muchísima suerte y que no dejéis de aprender. Gracias. Muchas gracias. gracias. seguim així en el col·le de les Colines School, en este programa especial que estem fent avui, este Gandia, hoy por hoy, en el que estem eh, experiències i mètodes també en motiu de, de, la nostra visita. Sí, ara anem a parlar, per exemple, d'un projecte, programa que s'anomena Soft Skills. Eh, tenim amb nosaltres a la coordinadora d'este programa, Lucía Llagüe. Hola, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Eh, què vol dir això? Bueno, a ver. Porque yo entiendo que habilidad social son una cosa semblante, sí, un pero no sé exactamente muy... si es eso. Soft Skills es un término muy del mundo de la empresa. Son una serie de habilidades, competencias y estrategias a nivel comunicación, social, emocional, que permiten a las personas eh, pues, desenvolverse con éxito en su vida, ya sea a nivel empresa, que viene del mundo de la empresa, como a nivel académico, como incluso en la vida diaria de cada uno. Y nosotros empezamos con este programa porque nos dimos cuenta eh, de que estaba muy bien formar a nuestros alumnos en, en todo lo que es el currículum, todo lo que son las, los conocimientos que han de adquirir, pero que la vida es mucho más que eso. O sea, el, el formar a una persona de manera integral no es únicamente conocimientos académicos, sumar, restar, multiplicar, sino que tienen que saber comunicarse bien, tener un liderazgo positivo, trabajar en equipo esa serie de, de competencias ¿Y, y eso está en asignaturas eh, concretas no, o va un poquete en cada no, en cada eso momento lo que hicimos fue eh, cuando nos propusimos sacar adelante este programa eh, lo que hicimos fue investigar mucho lo primero para saber cómo cómo sacarlo adelante trabajarlo en las sesiones de tutoría y luego transversalme, transversalmente en algunas en algunas asignaturas pero sobre todo desde la sesión de tutoría se trabajan uh -huh. Paula Solanés, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, tú eres exalumna de, así, de, del sí. cole de las colinas, ahora ya eh, que estás frente, ahora en estoy la teua estoy Vida. Estudiando ADE en Valencia el segundo mm. año, pero nada, hace dos años que salí de las colinas. Eh, ¿Y te ha servido a, a tú en la teua Vida eh, todo eso que está contándonos Ana Lucía? Pues realmente cuando eso empezó, a nosotras nos lo contaron y además veníamos del COVID y estábamos como un poco perdidos y no entendíamos muy bien eh, de qué iba a servir todo aquello. Es verdad que una vez sales de tu zona de confort te das cuenta de que hay cosas muy importantes que si no te enseñan desde el cole en este caso pues luego no sabes afrontar los problemas de la misma forma o no sabes eh, gestionar algunas emociones como por ejemplo puede ser el selectivo nos vimos un poco sobrecargados y gracias un poco a esto supimos priorizar los problemas. O sea tú notes eh, ahora mateix, eh, en este cursos universitarios eh, cuando te juntes en compaíns y compañes que vienen de altres centres de altres Maneras, digamos, de haberse formado, tú notas y dices, mira, qué vestido. Sí, sobre todo cuando hay que hacer trabajos en equipo o este tipo de cosas, al final trabajar con gente es difícil en algunos casos. Y si te han enseñado cómo hacerlo de manera positiva y cómo te has formado de alguna forma en ello, gracias al CON en este caso, pues yo noto que hay diferencia con otras personas. Àngela Pérez, hola, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Eh, Àngela, tu eres també exalumna d'ací. ¿sí? Sí. Eh, què estàs fent ara? Ara estic fent fotografia. Estàs fent fotografia? En València, també. Eh, quin curs estàs, més o menys? Estic el primer perquè vaig començar fent màrqueting, però ara m'he canviat a, a, uh -huh. a fotografia, que m'he donat que... Doncs pues mira, ara ens donaràs consells, perquè estem així <laughs> també amb les nostres càmeres. Eh, Àngela, tu també ho has notat, això d'aquestes de, de, de habilitats extra que, que, Totalmente. que té en aquest programa? Totalment, perquè, de fet, al canviar-me de carrera i tot, al final és una cosa que... Pues és un, un colp, no? perquè vols començar la carrera i acabar-la i no haver-te equivocat i al final el saber gestionar els problemes i no frustrar-se i no... Pues, al final vaig eixir cap molt millor i me vaig començar a donar compte de del que havíem fet en el col·le realment perquè al final... O sigui, sea, nosaltres ens mos ho donaven en tutoria i quasi que tenien ganes d'entrar a classe i perquè anàvem a fer un xoc o el que fos. I no t'ho dones compte, al final no era que entraves i t'anaven una presentació de comunicació o de pensament crític, no, és com que t'ho plasmaven d'una altra forma i t'agrada. O sigui, que això ho heu descobert después. Sí, fuera de supuesto. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros es lo que decimos, nos parecía divertido porque si hubiéramos llegado y nos hubieran puesto un PowerPoint explicando lo que era la asertividad, no nos no hubiera servido de nada, pero al hacerlo de forma pues con juegos, con cosas que dinámicas llegábamos con ganas a clase y en ese momento decíamos, para algo servirá, pero una vez sales te das cuenta de que realmente sí, sí sirve. Pues me algún exemple concret de alguna experiència d'aquestes que dius, mira què veu etretio. Bueno, la torre de globos. Bueno, <laughs> hay una dinámica legal. buenísima. Qué qué va a ser això? Era una una torre de globos que havia tres grups, cada grup tiene Un grupo tiene globos amarillos, el otro globos verdes y el otro tiene celo para pegar los globos. Sí. Tienen que conseguir hacer una torre con globos alternando amarillo-verde y pegados con el celo. Entonces, claro, negociaban entre los grupos porque tenían que intercambiarse el material. Era un, como un mercado. Era un tenías mercado. que vender tus globos a cambio de un globo celo. Entonces era importante comunicarte con tus compañeros, trabajar en equipo. También. Y además claro. te das cuenta, en esas porque ellos están metidos ahí en su papel de negociantes y no se dan cuenta, pero yo desde fuera me daba cuenta del tipo de liderazgo que cada uno de ellos de, uh -huh. o sea, desempeñaba. Porque hay líderes natos, pero luego hay otros que, que a la chita callando, disimuladamente decías, mira, este parece que no, pero, pero está llevándolos por su, Además, por su terreno. Es verdad que el liderazgo es una cosa que lo piensas y al final mandar, ¿no? Pero que va en plan, tiene muchísimo sí. más que ver con saber delegar en tus compañeros y saber cómo gestionar las tareas y darte cuenta de quién gestiona mejor unas cosas que otras, Total. no solo mandar... Ni... Te contamos las dinámicas que hacíamos en bachillerato porque era tutora de ellas en bachillerato, mm. sí, sí. pero empiezan desde infantil a trabajarlas. Es cerca no de Navadir, sí. eh, está instaurado en todos sí. los eh, niveles, sí. ¿no? Sí. Las dinámicas, evidentemente, son mucho más cortitas y son mucho más eh, dinámicas a lo mejor en infantil y en primaria, pero de la misma manera trabajan la creatividad, trabajan la toma de decisiones, desde que son chiquitines hasta que llegan a, a segundo de bachillerato. Claro, nosotros parece más fácil porque es ya enfocarlos a ellos, a su vida adulta, pero claro. desde chiquitines que empezamos ya... Ah, Només mirant el desparpajo de Paula i d'Àngela em queda clar que, que van ir amb moltes habilitats eh, socials Lucía, Paula, Àngela, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa especial Encara tenim altres sistemes innovadors i sorprenents almenys per al per a meu parer que, que apliquen així en el col·le de les Colines que no se'n vagi a ningú en este programa especial des del Col·legi Las Colinas School, des del Real de, de Gandia, coneguent experiències i coneguent a, a molta gent. Tinc la taula altra vegada plena ja de, de protagonistes, en este cas de, de quatre dones. Daniela Socol, hola, buenas tardes, hola, bienvenida. Buenas tardes. Acércate un poquito al micrófono. Eh, Daniela, tú eres la coordinadora de los exámenes de Cambridge. Sí. Porque estos exámenes ya se preparan desde primaria. Sí, se preparan desde primaria. Eh, nuestro colegio lleva 20 años como preparador, centro preparador para los exámenes de Cambridge y desde que se hizo bilingüe, hace 12 años, uh -huh. empezamos también como, como centro examinador. A, a lo mejor es una imprudencia lo que pregunto, pero ¿por qué tan pronto? O sea, ¿me, me ha sorprendido que ya desde primaria ya se estén preparando estos exámenes? ¿Es importante esto? Y yo creo que es muy importante porque ellos sí si desde, pri, desde primaria ya empiezan a familiarizarse con este tipo de examen. Eh, nosotros les preparamos, ellos saben a lo que van, qué es lo que les entra en cada parte, entonces ellos van mucho más cómodos y, y, y ese factor sorpresa no se elimina. Sí, sí. elimina. Eh, Esa también nos salta Laura Toscano. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, Laura, tú eres la coordinadora de, de TICS, porque también eh, al llegar de la primaria te, se dona digamos, un programa especial de robótica. Así es, eh, lo tenemos incorporado dentro del de horario de los alumnos uh -huh. y, uh, y damos programación y robótica. Es decir, los conceptos de ofimática, que, que son lo que ellos encuentran en el día a día y tener esas destrezas en el mundo digital en el que viven, y luego también aplicado a la computación y a la robótica. Mm, pero que ninguno se me perda. ¿Cuán se es si que ets chiquetes que van a primaria, más o menos. Eh, Primaria empiezan con seis añitos. ¿Desde seis años? Sí, y, uh, pero igualmente en infantil ya se les dan eh, conceptos de robótica. Tienen unos kits de más pequeñitos y empiezan desde muy, muy edad, en una edad muy temprana ¿no? a dar todo esto. Es a decir, es a, a conceptos, ¿no? ideas que, que después van a relacionar en el futuro y que les ayudará pues, a ser más eficientes. ¿no? Exactamente, y luego se adapta también al nivel de, de cada alumno y de cada alumna. Isabel Terraso, hola, buenas, esperada. Hola, buenas tardes. Eh, Isabel, tú eres exalumna, eres también maestra de de primaria. Eh, es es importante el 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 tener este concepte de de primaria tenint en compte l'edat dels alumnes per a, per a portar endavant aquests programes? Sí, yo creo que es súper importante para ellos porque les dan eh varias eh familiarizarse con habilidades diferentes en, y luego en el mundo laboral lo van a poner en práctica y entre ellos eh, das se desarrollan muchas habilidades de cada uno de ellos uh -huh. eh, eh, o estén comprobando en todos los eh, temas que estén tratando en este, en este programa eh, del que se trata es de que los alumnos estén aprendiendo sin ser conscientes de que están aprendiendo jugando, sin darse cuenta ellos van jugando y van van eh, desarrollando capacidades que a lo mejor ellos creen que no están y de una manera que sin darse cuenta van van desarrollándolas y, y, y es una manera que ellos de esa forma aprendan. Mm. Aneu pensant se algun exemple pràctic d'algun exercici que feu amb els vostres alumnes, però deixem-me primer que, que presente i salude a, a Aranxa Volta. o Aranxa. Hola, bona tarda. Eh, Arantxa, tu eres exalumna de, de, del col·le de les Colines i també eres mare de... que tens, un xiquet o una xiqueta? Tinc dos xiquetes. Una té dos anyets i va a comunitat infantil i una que té nou anys i va a quart de primària. I clar, en nou anys que, que digues que la teua filla ja està fent robòtica, que està fent Correcte, ja preparant-se per ja, examen. Ja ha fet, l'any passat es van examinar de Cambridge, eh, fa robòtica i jo, pues, es pues, pues, manejan el ordinador, pues clar, avui dia està clar que els xiquets en la tecnologia van molt avançats, però jo veig coses en ella que yo no sé hacer por ejemplo y es todo eso gracias a que durante el horario escolar pues donde entonces estas actividades porque por ejemplo Daniela el programa eh, Cambridge eh, precisamente una de las cosas que, que más eh, va, pensamos en un título sí. estamos pensando también por supuesto en una formación pero que es importante que los alumnos no sean conscientes de que se están preparando para un examen sino que están aprendiendo muy de manera natural no sí. Exacto, ellos, eh, aparte de también tenemos el libro, eh, luego tenemos juegos online, eh, también esta, este año estamos probando una plataforma nueva donde ellos tienen un montón de juegos, tienen exámenes de prueba, entonces ellos van van haciendo y también tienen un resultado inmediato y ellos saben si lo están haciendo bien, saben en las partes que, que van mejor o peor, qué es lo que pueden mejorar, entonces uh -huh. sabiendo todo esto, pues vamos... Trabajando esas áreas específicas. Hmm. Laura, pasamos un ejemplo de, de algún ejercicio práctico, alguna cosa que feu que sí que, que no son conscientes que están aprendiendo y, y en cambio ya esté introducirlos en. Sí, pues mira, hicimos una actividad muy chula para la Code Week, que es la semana de la programación, y utilizamos los kits de robótica de, de MBlock, que son como unos eh, mini robots. Y ellos los, los pueden dirigir desde las tablets, pero luego también pueden realizar la programación. Entonces hicimos toda una actividad en torno al reciclaje y hablamos un poco de pues eh, cada contenedor que es en cuál va el plástico en cuál es el papel y entonces ellos fueron programando esos robots y los dirigieron para que el, conducir el robot y el, la, la basura al contenedor correspondiente entonces fue una actividad muy divertida y trabajabas todos los aspectos de, de programación y de robótica y al mismo tiempo de forma transversal trabajas el tema del reciclaje entonces siempre buscamos un poco Unificar y, y todos esos puntos ¿no? en, en común. ¿Y, y duró la práctica? ¿Costa eh, yo, yo creo que ayuda mucho también a, a tener grupos reducidos y puedes eh, atender cada. cada cada habilidad de cada niño y estar cerca de ellos a ayudarle claro porque es muy importante precisamente eso o sea pueden convertir la clase en un juego, pero pero ese juego ha de tener la se, se tiene que adaptar a cada a cada niño a sus fortalezas a sus mejoras que necesite y esa, esa cercanía que tenemos con cada niño al tener estos grupos reducidos pues esto ayuda mucho yo creo que alcanzar ese éxito que tenemos arancha y cuando ve la a a casa ¿Cómo arriba, después de, 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 este, de estos métodos, esta manera que ella sí? Ahora, eh, bueno, ella muy contenta y eso, y lo que estaban comentando, tiene muchas habilidades. No solo es un rendimiento académico, que para mí, como madre, pues es para todos los padres, ¿no? Queremos que nuestros hijos tengan muy buenos resultados académicos, si es posible, pero sobre todo es al ser esos grupos reducidos y esas habilidades que trabajan. Es que también trabaja en el tema emocional de, de los niños. Yo quiero que mi hija saque buenas notas, pero quiero que sea una niña feliz y bien atendida. Y creo que en este cole lo tiene todo. Has palabras de, de resultados académicos, pues prepareuse sí. el que venden a continuación así a esta tabla. Laura, Ana, eh, ja, eh, perdón, eh, Daniela, Laura, Isabel y Rancha, muchísimas gracias. gracias. gracias programa especial avui des de les colines hem parlat de mètodes educatius, hem parlat d'història, d'històries i de records i anem a parlar a continuació també amb alguns eh, exalumnes d'ací del centre que tenen molt bon record ja no només per, per les vivències sinó també pues, per l'expedient acadèmic que dugueren d'ací i en este cas eh, parlem de, de tres alumnes que tenen eh, excel·lència acadèmica, que obtingueren excel·lència acadèmica ella és, per exemple, Anna Martínez Hola Anna, bona vesprada, Hola, bona vesprada. Eh, quina, quina edat tens tu ara, Anna? Ara tinc 22 anys i estic acabant la carrera pendent d'entrar a un màster I quan tu mostres el teu diploma d'ací del Col·legi de les Colines, el tindràs en marcaet, suposo no? Sí, sí, la gent mm. se queda sorpresa que, no, que, no, Quines notes vas traure ací? Quin és el teu expedient acadèmic d'ací de, de les Colines, per exemple? Doncs eh, pues de 10 en general, bueno i sense en general. Sense general, o sigui, sea, no regalares ni medècima, no? Un deu, no, oh, un yeah. deu absolut. Eh, crec que és el cas també de, de Jacobo Mico. Hola, Jacobo, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Eh, tu en el teu cas, qui, quina edat tens ara? Eh, ara mismo 30. 30. O sigui, sea, tu ja fa anys que vas a acabar d'ací, no? Eh, I quin va ser el teu resultat acadèmic? Pues la veritat és es que no recordo qual va ser mi, mi resultat acadèmic, però, bueno, excelente con Con ello he podido seguir desarrollando mi carrera académica y... ¿A qué te dediques ahora? Ahora estoy trabajando en la universidad, en la Universidad Católica de Valencia. Estoy en investigación y terminando la tesis doctoral. Y has podido triar. Sí, he podido elegir. He tenido la suerte. Ramón Rico, hola, buenas tardes. Hola, bona estada. Eh, Ramon, eh, en el teu cas, quin és el teu... Tu vas tindre també excel·lència acadèmica, quin és el camí que ha seguit en la teva vida? Què edat tens ara? Jo tinc encara 27 anys. 27. Mm. Has dubtat, eh? Sí, ja sí, ja arribaràs sí, a la, ten... la meva edat. Ja, ja em perc. I pues, vaig acabar així, vaig estudiar biotecnologia, vaig fer un màster i ara estic fent el doctorat a la Universitat Politécnica de València. O sigui, que vos pues, va molt bé, no? Sí, no després fici, de, no. de, 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 l'experiència per a Laura Cloquell, hola, bona vesprada. Hola. Laura Cloquell és docent de l'ESO i, i, estàs també en el, en el batxillerat. Eh, casos com el d'Anna, de, Anna, de Jacobo, de Ramon són molt freqüents? Eh, sí, en el nostre col·legi la veritat és que sí. Nosaltres intentem traure dels nostres alumnes de tots el millor, no? Però eh... no me digues que és normal. Pues, la veritat és que tenim classes reduïdes i això afavoreix molt a que els alumnes traguen el millor d'ells, que siguin el seu millor, no? la seva millor forma, eh, que tinguin curiositat per, per seguir estudiant, per ampliar el seu coneixement. Eh, aleshores, sí, sí, estic orgullosa de dir-ho, sí que són molts alumnes els que tenen una excel·lència acadèmica, ho, ho, aconseguim. A vosaltres vos va arribar, eh, quan estàveu eh, així en l'època de, de, de les colines eh, a eh, obsessionar-lo d'això d'obtindre l'excel·lència o això o anàveu passant cursos aprovant assignatures com si tal Anna. Eh, jo, per exemple, al principi, pues, en primària igual no era una cosa que t'hagués de currar tampoc molt, però sí que és de veure que conforme s'acabava l'ESO i es començava a xiller, eh, sí que pues, doncs, tenies més en ment que necessites la nota per entrar al grau que volies, etc. I sí que és de veure que jo sempre he sentit per part dels meus mestres que depositaven en mi confiança de que realment jo, és el que està dient Laura ara, si sí, m'esforçava sí que podia aconseguir l'excel·lència o el que em proposava en general i crec que és una que m'he endut de l'escola i que Hoy tengo que encarar mal presente. Mm. Tú Jacobo con recuerdos de la tewa época así en las colinas de haber de estudiar, molt, o podías hacer una vida con cualquier chiquet de la de la edad y, y a mes después eh, aprendente y tragué muy buenas notas. Mm, yo recuerdo mi, mi paso por las colinas como eh, un paso que me ha permitido no solo estudiar, sino yo me he dedicado siempre hacer deporte y por ejemplo si siempre he jugado a fútbol y lo he podido compaginar perfectamente y las colinas siempre me me ha facilitado eso además teníamos la oportunidad de ir a, a hacer actividades extraescolares jugábamos a minitenis uh -huh. y con lo que re, con lo que comentaba ella me parece interesante destacar que en mi caso por ejemplo mi objetivo nunca nunca ha ido marcado En conseguir más notas, ni es algo que me ha preocupado. Sí, de siempre... no te recordes ni la nota que va no, o a sea, no, ¿no? no, no me acuerdo, la verdad. Y recuerdo, me acuer... ahora que estamos aquí sí, un poco en tertulia comentándolo, el recuerdo que tengo yo es la sensación de que lo importante, lo que me habían enseñado a mí, es que los, la gente de las colinas tenemos algo diferente. Tenemos algo diferente y que donde vamos eh, se nota. Eso me decía Sita chin, que paz descanse, y me acuerdo mucho. Y yo siempre me he preocupado por hacer las cosas de una manera que marcasen la diferencia más que uh -huh. que conseguir una determinada nota entonces yo creo que eso también eh, de alguna manera queda representado aquí Ramón estaba escoltando a Jacobo y estaba ese sentín no sí, al que al que, que ha... comentaba el que ha dit de, de Doña Concha, jo també ho recordo a la gent dia, els eh, xiques, xiques de Colines es nota que heu estudiat ahir, sou algo cosa diferent, i no no només Doña Concha, tots els professors que ens han donat l'educació i les eines per convertir-nos en el que som avui en dia, eh, jo crec que han sigut fonamentals en, la, en, la nostra, en el nostre desenvolupament com a persones i com a estudiants. Doña Concha ja no està, però les Colines continua, i això també és una cosa que volíem deixar clara avui, així, en este, en este programa, en el que celebravem esta nova etapa que eh, comença ara, i sí, amb les Colines en esta transició que s'està produint i ens feia molta il·lusió escoltar testimonis com per exemple els, els vostres Ana Jacobo Ramon, moltíssimes gràcies i enhorabona per les vostres trajectòries i vides gràcies. Gràcies. Laura Cloquell eh, professora, moltes gràcies també gracias a vosaltres. Fins així hem arribat en este programa especial hoy por hoy des del de el Col·legi Las Colines almenys en la part que, que, a nosaltres correspon. Nosaltres continuaríem així molt més de temps, Dani, però evidentment imagina que teniu moltes més coses a, a contar-nos.